encuentra en Princeton, Illinois. Ayer salí muy, muy tarde de Danville. Estuve ahí como por 6 horas. Hoy ya estoy aquí, estoy en una bodega de Ace Hardware. Ya he venido yo aquí varias veces. Ya me andan descargando. Estoy bien cansado porque también llegué acá bien tarde y luego me tuve que despertar tempranito. Ya estoy pasado de horas, pero pues qué se puede hacer. Ahorita que me descarguen aquí voy a ir a Streeter. Streeter, Illinois, que me queda aquí como a unos 40 minutos. Voy a recoger ahí y de ahí me voy para Skokie. También está bien pegada esa carga. Está pegada bien. Hola, ¿qué tal? Entonces ya nos fuimos de ahí de la bodega de Ace Hardware. Lo que iba a hablar de ahorita era de la GoPro. A ver cómo me gustaba so far. Está bien el video. Puedo colgarla donde quiero y puedo poner buenos ángulos, pero si hacen un video un poquillo más de 6 minutos, 7 minutos, está muy difícil para que se descargue al teléfono. So, lo que pueden hacer ahí es cargar con una laptop. Cargar una laptop o hacer videos más chiquitos. El problema que yo tenía ayer, que quería bajar un video de 11 minutos que no me dejaba porque no tenía memoria el iPhone. So, alcancé a bajar unas cuantas, unos cuantos videitos y de ahí hice el que salió la primera parte. Pues voy a tratar de hablar menos y hacer más videos cortitos para que así pueda editar mi teléfono, porque yo todavía no tengo laptop. So, voy a tratar de editar los videos así como pueda, de 4 o 5 minutos, así para hacer un video grandecito, de 20 minutos. Pues sí, me gusta la GoPro, ¿no? Que sí tiene sus cosas, sus detalles. También se calienta mucho la GoPro, es lo que no me gusta de la GoPro, la cámara de luz se calienta. Si la tiene prendida un rato y usando la aplicación en el teléfono, se calienta mucho y se apaga automáticamente para que no se descomponga. Ese feature está bien para que se apague antes de que se descomponga. Pero lo que no me gusta es de que se calienta mucho. He leído en la internet, también dicen que tiene que ver mucho la memoria que usa uno. Pero si está usando uno una memoria de chapina, pues también por eso debe ser. Pero pues bueno, de todos modos, tenía los problemas ayer, se me borraron unos videos también. Tuve esos problemas y vi ese problema que
No hay espacio en esta. Tuve que meterme ahí para poder entrar. Ok, amigos, miren, estoy aquí en Bluffton, Indiana. Yo he venido aquí antes, me mandaban con la otra compañía cuando estaba aquí, me mandaban mucho. Y es la primera vez que vengo con esta compañía para acá, para Bluffton. Es una de las bodegas diferentes, pero ya sabía el camino. Se tardan mucho en las otras bodegas porque también es de lumber. Ellos descargan y ponen todo en diferentes pallets y luego le cobran a uno por estar haciendo todo eso. Pero nosotros no pagamos, muchas de las veces son los brokers los que pagan en eso, que le llaman el lumber fee, que pagan por descargar. Pero aquí estoy, ahorita voy a ver si el despachador me consigue algo de aquí, porque ya parece que ya me andan descargando de volada. Y pues también pónganse atentos de un voy a poner también otro video. Me lo han pedido también en los comentarios de que si les puedo hacer un video de cuando empecé la traileada, cómo lo empecé y cómo pasó y todo. So ya les expliqué cómo empecé de dueño operador, y ahora les voy a explicar en otro video cómo empecé y cómo se me metió la idea de empezar de venir a la traileada. So, ahorita voy a ver si me descargan rápido. Voy a hacer el video en el teléfono porque pues no tiene caso de estar usando la GoPro. Y pues ahí nos vemos ahorita. Hola, amigos, ya salí de Bluffton. Ahorita voy rumbo a Rockford, Ohio. Ya me lo llego, me quedan 7 millas y media. Ahí voy a recoger una carga que se lleva directamente a Frankfort, Indiana. También esa es otra carga muy buen pagada. El dispatcher me iba a conseguir una para Chicago, pero no valía la pena, nos pagaban unos $400 y lo bien pesada, así no valía la pena. Entonces, agarré esta Rockford, me quedó 25 millas, no tan lejos, y la barco que la voy a llevar para allá. Lo único que ya cuando llegue a Frankfurt no va a tener a lo mejor 2 horas de manejo, y pues ya ahí después del delivery me va a quedar ahí. Vamos a ver cómo nos va. YouTube, aquí estoy en Rockford, Ohio. Acabo de cargar y no van a creer lo que me pasó. Miren nomás. Estaba moviendo los ejes para atrás. Bueno, pues en este instante los estaba moviendo ya para enfrente porque estaba cargado y se quebró todo el front channel, la suspensión. Sí alcancé a oír que se atoró algo y después de eso, pues como ya iba para atrás, se quebró. Parece que ese pin se había salido. Y ahorita no lo puedo mover porque las llantas Lolo se mueven para afuera. Ya se mueven muy feo para un lado y para otro. Ya les llamé a mi compañía porque el trailer es de ellos y voy a ver qué hacen. Dijeron que iban a mandar un mecánico, pero yo creo que lo que van a tener que hacer es quitar toda la suspensión de enfrente y ya puedo llevarlo para el DAC, porque allá están a la vuelta está. Lo llevo al DAC, me pueden descargar y ya no voy a hacer el delivery y voy a tener que llevármelo así, la trela así nomás con un tandem.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ahorita nos vemos. Ahí está el señor, ahí está trabajando. Y miren, amigos, ahorita lo traje al taller donde me vinieron a ayudar. Le quitaron un eje, así me lo traje. Ok, YouTube, como ustedes saben, llevé el trailer de anoche para que lo compusieran. Ya estoy recogiendo otro. Ok, este lo voy a llevar para Markham, Illinois. Estoy chequeando de que le... sirvan las luces. Y que las llantas no las tengan ponchadas. Está muy bonito por acá, por Fort Wayne, no está tan frío. Sí, parece que todo está. Pues déjenme ver si abrí el... Ok, amigos, no lo puedo creer. Voy a recoger esta traila. Ok, la voy a llevar para Markham, Illinois. Es una dropping horse. Pero miren lo que me pasó ahora. La subo y la bajo, la del cemento la subo y la bajo, y a ver si así entra aire. Pero si no, voy a tener que llamarle a alguien a que venga a chequearla. Pero esta semana, ay, ay, ay. Bueno, pues me fue bien al principio de la semana, pero ya los otros dos días he tenido muchos problemas con mi traje. Pero sí, lo primero que hago siempre es llamarle al despachador y dejarle saber. Y ahora hasta el despachador se siente mal por lo mismo de que tengo muchos problemas. Él mismo me dijo, ¿sabes qué, man? Si puedes acomodar bien eso, arreglarlo y venirte para acá, y ya el weekend echas el camión al mecánico, que te lo chequee bien, ya para que estés bien. Y pues sí, es muy buena onda el despachador, y hasta me recomendó unos números también ahorita para unos mecánicos también, por si, como les digo, pues si no los puedo arreglar, pues ya que se quede todo. Pero pues ahí ahorita nos vemos y a ver qué hacemos, ¿ok? Tuve que llamarle a Rosa, me parece que le he preguntado desde que la... Ok, amigos, miren, ahora sí ya, we're back in business. Esa era la válvula que se fregó, no estaba dejando mucho aire, no dejaba subir las bolsas. Y el muchacho se llama Mark Just Be Raj, acá en Fort Wayne, Indiana. Hizo muy buen trabajo. Bueno, ahora sí para ir a la casa. Bueno, amigos, ahora sí ya llegué a Chicago. Ya no les grabé nada porque era un día muy 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 frustrante para mí. Todavía después de que Mark me arregló el carro, el trailer o el tractor, digo, empecé a manejar y después de 5 millas empezó a ligear aire el trailer. No sé, sentí que era el día más peor que he pasado en la trailera, pero las cosas pasan.
tuve que seguirle. Le eché alcohol a la línea y así así sirvió, ya dejó de estar aire. Pero sí, era un día muy, muy, muy frustrante. Les iba a decir del precio de lo que me cobró el roadside service. So fueron 110, se me hace, de la parte que era el leveling valve, que es la varilla que hace subir las bolsas de suspensión. Le servía para sacar todo el aire, pero ya no entraba nada, so lo tuve que cambiar. La parte era 110, de labor eran como 150, algo así, pero ya al último todo me salió a $310 ese jalecillo. Okay. No se me hizo tan mal por lo que estaba haciendo, y estaba muy frío. Yo también ya, pues yo estaba afuera con él haciéndole plática y todo, pero sí, así estuvo. Ahora, ayer y ahora, les digo, fueron unos días muy frustrantes. El otro trailer lo fui a llevar en la noche a un taller. Yo estaba en Ohio, en Rockford, Ohio, que era la entrada de Ohio, y nos fuimos manejando hasta abajo de Portland, Indiana. Ellos no le fui a dejar, me dijeron que iban a ser varios días, y pues es viernes y yo no me iba a esperar varios días para esperar el trailer. Solo llamé a los pachadores, les dije lo que iba a pasar, y me consiguieron esa carga que era de drop and hook, que nomás recogí la traila y la traje para acá, para Markham, Illinois, que es, estaba como a media hora de mi yarda. Pero sí, ya llegué sano y salvo. Yo sé que muchos se preocuparon. Muchas gracias también a todos los que han mandado mensajes, a mis carnales también. Te les llamo el Panda y Robocop. También me estaban mandando mensajes también positivos, que siguiera pues con unos ánimos, pues aunque yo estaba acá agüitado, entonces ellos fueron los que me alegraron un poquillo, ¿no? Os agradezco, muchas gracias a ustedes, y todos los que han mandado mensajes. Pero sí, ya llegué. Aquí con esto los dejo. Ojalá y se suscriban más. Si me quieren ayudar, así me pueden ayudar con seguirme nomás en Facebook, en Instagram, y suscribirse a YouTube, por supuesto. Pues déjenme un like, unos comentarios. A mí me encanta leer los comentarios. Y pues, ahí los dejo. Como siempre, adelante, nunca se dejen atrás. Y stay positive. Ok, nos vemos para la otra.